Como un reconocimiento a su trayectoria de vida y a sus valiosos aportes literarios, la máxima casa de estudios del país decidió que el año académico 2014 lleve el nombre de Lucila Gamero de Medina, una apasionada e ilustre escritora que nació aquí en la ciudad de Danlí, El Paraíso, el año de 1873, y de quien conoceremos parte de su historia de vida a continuación. La nominación de los personajes que destacan en cada año académico en la Alma Mater data de 2008. Estos personajes son propuestos por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Cultura ante el Consejo Universitario, quien tiene la atribución de otorgar méritos y reconocimientos de esta magnitud. Desde luego honra a la universidad el reconocer a figuras tan destacadas como las que hemos nombrado en los años académicos, porque uno de los propósitos de la institución no solamente es enseñar, sino también la promoción de la cultura. Y a la Constitución de la República y la Ley Orgánica establece cuáles son esas atribuciones que tiene la universidad en el campo de la cultura. Y una de ellas es promover los valores nacionales, incluso publicando sus obras, destacando su papel dentro de la cultura hondureña. Así que se cumple de esa forma esa obligación constitucional que tiene nuestra institución, y más que obligación, compromiso con los hondureños, realzar y destacar y poner de relieve la labor que esta gente viene desarrollando en el tiempo y que constituye ese acervo cultural que todos tenemos. Nosotros, como Dirección de Cultura, evaluamos con un comité, que se llama Comité de Apoyo a las Actividades Culturales, qué personas podemos sugerir a la Vicerrectoría Académica para que eleve la propuesta al Consejo Universitario. Barajamos distintos nombres. Por ejemplo, el año pasado se mencionaron dos personas, Roberto Sosa y Lucila Gamero, ¿no? Pues privó el caso de Roberto, uno porque pues recientemente había fallecido, la universidad le había tributado homenajes en vida, incluso había sido nombrado director de la editorial universitaria, y nosotros, al fallecer lamentablemente, como institución recibimos sus restos y aquí lo velamos. Por esa razón y por los valores que como poeta tuvo, se estableció el año académico 2013 con el nombre de Sosa, pero inmediatamente en el mismo acuerdo del Consejo Universitario se convino que el siguiente año, 2014, llevar el nombre de Lucila Gamero. Es un proceso que se hace a nivel del comité, a nivel de la Dirección de Cultura y a nivel de la Vicerrectoría, para ir seleccionando las figuras que van a llevar el nombre en el año académico. Se ha hablado también ahora de extender los años académicos no solamente a figuras de las letras nacionales, sino también a figuras del civismo, los próceres de nuestro país. Así que eso está en discusión para ver si en los siguientes años se incluyan también otros valores como Francisco Morazán, como Ramón Rosa, como la esposa de Francisco Morazán, y figuras pues que no necesariamente entran en el campo de la literatura, sino en otras esferas de la cultura hondureña. Desde la creación de los años académicos, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha homenajeado a estos personajes. Juan Ramón Molina, año 2008. Froilán Turcios, el año 2009. Visitación Padilla, en 2010. Ramón Oquelí, el año 2011. Clementina Suárez, en 2012. Roberto Sosa, en 2013. Y Lucila Gamero de Medina, este año 2014. En el caso de Lucila Gamero, pues se destacan varios aspectos. Por ejemplo, ella fue la primera novelista en Honduras,
y de acuerdo a investigaciones que se han hecho, también la primera novelista en Centroamérica, en escribir allá por 1897 la primera obra narrativa. Y además de escritora, destacó también como una mujer sensible a las necesidades del país, a la lucha por la reivindicación de las mujeres. Así que tiene una serie de ejecutorias que le hicieron merecedora a llevar su nombre al año académico de la universidad 2014. Y otro hecho es que en 2014 se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento. Así que esos distintos aspectos nos movieron a reconocer su obra y su vida en el año académico 2014. Vamos a hablar de romanticismo, hablar de una literatura bien estructurada, que nos agrada a todos. Eso es Lucila Gamero de Medina. Como una prominente escritora que rebasó los linderos de los hombres porque se atrevió a escribir en aquella época que era difícil, que era un tabú para las mujeres, ¿verdad? Y ella propiamente se dedicó a la literatura y con buen suceso porque triunfó. Yo creo que doña Lucila ya es un ícono de la historia, especialmente en el campo de las letras, y se desenvuelve precisamente en una época donde todavía no se rompen los paradigmas en cuanto a la mujer y su proyección en el ámbito de las letras. Prácticamente Lucila Gamero rompe ese esquema, ese viejo esquema que estaba más dedicado al sexo fuerte, como se dice, al hombre, pero doña Lucila hace todo lo contrario. Y además escribe obras que de algún momento provocaron alguna controversia por aquello de la sujeción, como le explicaba, de la dependencia del patriarcado existente en esa época. Entonces Lucila Gamero prácticamente se constituye en lo que mencionaba al principio, ya en un ícono, parte de la historia danlidense, parte de la historia nacional y, por qué no decirlo, también en el ámbito latinoamericano. Lucila Gamero de Medina nació en la ciudad de Danlí el 12 de junio de 1873. Hija de Manuel Gamero y Camila Moncada, con quienes vivió hasta los 25 años. Luego contrajo matrimonio con Gilberto Medina, con quien procreó dos hijos, Aida Cora Medina y Gilberto Gustavo Medina. Propiamente, ya visitamos la casa donde ella nació un 13 de junio de 1873. La casa era de sus padres, el doctor Manuel Gamero Idiáquez y doña Camila Moncada. Cuando ella contrae nupcias con el caballero Gilberto Medina, vive en esta casa hasta la fecha de su fallecimiento, acaecida el 23 de enero de 1964. Familia, le decíamos, ella era tía abuela mía. Entonces, pues un poco largo, ¿verdad? Pero sí tuvimos ese trato directo con ella. A pesar de que cuando yo la conocí a ella, ella ya estaba una señora bien mayor y yo estaba muy pequeña. Ella murió cuando tenía yo entre los 10 y los 12 años. 10 o 12 años, creo que sí. Y entonces, pues, el recuerdo, digamos, mucho de ella no lo tengo, pero sí el recuerdo de ella cuando yo iba a su casa, cuando ella me trató como médica que era, ¿verdad? Porque ella tenía su botica y trataba a todos nosotros de la familia. Yo me acuerdo que le tenía un poquito de miedo,
porque ella inyectaba. Y usted sabe que a nadie le gusta que le inyecten a uno. Entonces, ya cuando papá me llevaba y decía yo, ay, Lila, me va a inyectar. Y yo creo que lloraba un poco, ¿verdad? Porque ella era pequeñita, pero de carácter muy fuerte. De lo que yo recuerdo como figura de ella, la recuerdo como una persona enérgica, como una persona que se dio bastante a la comunidad, porque ella fue como doctora del pueblo. Bueno, ella, a pesar de que era una persona de carácter fuerte, era al mismo tiempo una persona romántica, desde el momento que escribió las novelas que hizo, ¿verdad? Luego una persona de libre pensamiento, ¿verdad? Era, imagínese, por ejemplo, en Amor Exótico, ella en aquellos tiempos se atrevió a hablar de una mujer que se vistió de hombre. Entonces, en esas épocas, hablar de esos temas eran temas bastante difíciles, ¿verdad? Pero eso fue lo que llamó la atención de ella, pues no era un personaje cursi, ¿verdad?, sino que buscaba ciertos temas. Yo soy sobrina nieta de ella. Mi abuelo Abel Gamero era hermano de ella. Y bueno, yo tengo un recuerdo un poco así, muy superficial sobre ella, porque realmente por mi edad pues ya no tuve mucho contacto con ella. Yo recuerdo a mi abuelo hablando sobre la personalidad de ella, y él nos decía que desde muy pequeña a ella le gustó escribir. Era una persona muy acuciosa, muy inteligente, ¿verdad? Para la época en que ella vivió, más bien fue una mujer de avanzada, podemos decir. Incluso, pues ella, como su padre era médico, recibió orientaciones sobre medicina de su padre, y ella practicó la medicina, porque era una mujer muy, muy inteligente. Desafortunadamente, en esa época, pues las mujeres, ¿verdad?, no se les permitía estudiar, pero sí ella siempre tuvo la facilidad de escribir, y desde muy jovencita ella escribía. Lucila Gamero es autora de Adriana y Margarita, 1897, Blanca Olmedo, 1908, Aída, 1912, Betina, 1941, Amor Exótico, 1954, La Secretaria, 1954 y El Dolor de Amar, 1955. Páginas de Corazón, Betina, Amor Exótico, Aída y La Secretaria son algunas de las obras de Lucila Gamero de Medina, destacando entre sus escritos Blanca Olmedo, una novela escrita a principios del siglo XX. Las calles de las ciudades, a causa de un aguacero que acababa de caer, estaban poco concurridas. Aquel viernes de la primera semana del mes de enero del año de 1900. Quiere decir que así inicia la novela Blanca Olmedo, que es la obra cumbre de Lucila Gamero de Medina. Prácticamente Blanca Olmedo rompe los paradigmas de una época en los cuales la mujer tiene que de alguna manera expresar lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella vive en su momento, independientemente de las críticas que eso le pueda ocasionar de aquellos sectores archiconservadores en su momento. Es considerada la primera novelista de Honduras y Centroamérica. Además, se le cataloga como la pionera del feminismo en este país. Yo recuerdo haber leído en un texto, una publicación extranjera, el concepto de Isabel Allende. Isabel Allende en algún momento dijo que Lucila Gamero se podía considerar como la primer novelista latinoamericana.
Y si eso lo dijo Isabel Allende, pues imagínese usted lo que realmente significa para las letras nacionales, para los hondureños. Una mujer extraordinaria que tuvo la valentía de ser la primera mujer que tomó la pluma para escribir sus novelas. Y eso la consagra como una prominente escritora, ¿verdad? Hay juicios de infinidad de literatos de renombre como Froilán Turcios, como Gilberto Martínez y Contreras, como don Simón Barreto, que francamente la enaltecen, ¿verdad? Ella escribió en periódicos de la época, en el siglo XIX. Carolina Aldubín se encargó de recopilar toda ese ramillete de literario y publicó un libro que se llama Cuentos Completos de Lucila Gamero de Medina. Entonces, francamente, este es el libro que publicó Carolina Aldubín, Cuentos Completos de Lucila Gamero de Medina. Y aquí, en este pequeño libro, se encuentra una gama de artículos que publicó en la prensa centroamericana y danlidense también, porque en un periódico que existía en Danlí, en 1899, llamado El Piloto, publicaba ella sus cuentos. El crítico y escritor español Luis Mariñas Otero la llamó la gran dama de las letras hondureñas. Como pariente, desde luego, muy orgullosa, ¿verdad? Y como danlidense, mucho más. Y como mujer también, porque ella es una digna representante de la mujer hondureña. Es una mujer, como le digo, de avanzada para su época. Sus libros son muy bonitos porque pues, los he leído, desde luego. Y aquí los danlidenses realmente nos sentimos muy orgullosos de contar con la personalidad, ¿verdad?, que era Lucila Gamero de Medina, porque nos ha representado dignamente. Yo digo que todavía nos sigue representando a través de sus libros, ¿verdad? Pero es conocida pues a nivel nacional e internacional y desde luego pues eso nos ubica a Danlí como una ciudad que se da a conocer también a través de ella, ¿verdad? Y de la época en que ella vivió, porque en esa época aquí había muchas personas que eran intelectuales, muchas personas preparadas y por eso es que Danlí se ha quedado con el mote así de ciudad cultural, ¿verdad? De la cultura, porque realmente aquí tuvimos músicos, pintores y casi todos eran de la familia, que le gustaba mucho el arte. Muy orgullosa porque la realidad es que a pesar de que yo ya no soy nunca como ella, ¿verdad? Pero para uno de familia es un orgullo de que haya personas así, ¿verdad? Porque son representativas de nuestra familia, de la ciudad y por ende de Honduras. Y ella es una figura internacional también. Fotografías, instrumentos médicos, accesorios personales y otras pertenencias son resguardados por su bisnieta Aida Margarita, quien ha planificado abrir un museo a fin de que más personas conozcan sobre la vida de la médica de los pobres, como se le conoce en el lugar. Yo tengo 31 años de trabajar con doña Aida Margarita, nieta de doña Lucila, y aquí les voy a presentar algunas de las pertenencias de doña Lucila, ¿verdad? Esta es la maletita que ella usaba, ¿verdad? Con los instrumentos para estos potecitos. Están las fotografías de sus hijos y nietos. Y eso es lo poquito que yo sé de estos botes que ella utilizaba, ¿verdad?
Los utilizaba para preparar los medicamentos, para darle a las personas, ¿verdad? Que ella atendía. Y pues cuentan que era una señora muy buena, ¿verdad? Que ayudaba a la gente pobre. Les daba alimento y medicina, ¿verdad? Y pues se habla muy bien de doña Lucila, ¿verdad? ¿Usted sabe de la idea de doña Aida Margarita de abrir un museo con algunas de las personas? Sí, ella está en ese proyecto de abrir un museo porque son muchas las personas, las instituciones así de prensa que vienen a buscar, a ver las pertenencias de doña y a la biografía de doña Lucila. Entonces ella está en ese proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto? De hacer un museo de todas las pertenencias de doña Lucila para que todo el que quiera venir a verlo, ¿verdad?, pues pueda apreciar estos libros, todas las obras de doña Lucila. Este 2014 se cumplen 50 años de la muerte de Lucila Gamero de Medina, quien falleció en la ciudad de Danlí el 23 de enero de 1964. Este es el cementerio de la familia Gamero, Rastrica. En 1880 la municipalidad de Danlí concedió a perpetuidad este lote para construir este cementerio. Aquí reposan los restos de la familia Gamero, el doctor Manuel Gamero Idiáquez, doña Camila Moncada, Manuel de Adalí Gamero, y la insigne novelista Lucila Gamero de Medina, que falleció el 23 de enero de 1964. Propiamente se encuentra en el centro de la ciudad de Danlí. Y ha sido remozado, ¿verdad?, por la familia. Sí, es propiamente un cementerio privado. En esa época se acostumbraba, en las familias pudientes, tener sus cementerios exclusivos. Una persona que se identificó con las luchas por la reivindicación de la mujer, que hizo análisis críticos del medio ambiente en que ella se desarrolló y en general del país, por ejemplo, cuestionamientos a la Iglesia Católica por las actitudes de algunos de sus representativos, el tema del militarismo. Todos esos aspectos ella los abordó con mucha valentía a través de sus personajes. No fue una mujer militante de algún partido político, pero tenía sus propias ideas. Fue una mujer rebelde, una mujer que incluso el medio en donde ella vivió y nació, Danlí, la rechazó. No está enterrada en el cementerio de la localidad por los problemas que tuvo aparentemente con la Iglesia Católica, y entonces sus restos están en un cementerio particular. Así que fue una mujer contestataria, yo diría algo así como una Clementina Suárez de la zona oriental. Y sus valores realmente son un orgullo y un ejemplo para las mujeres, para todos los hondureños, y que vale la pena rescatar su obra y su vida.